Romeo Santos es hospitalizado de emergencia. Estos son los detalles. La hospitalización del cantante de bachata Romeo Santos ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde sus fanáticos han expresado su preocupación. El rey de la bachata Romeo Santos encendió las alarmas este domingo 31 de marzo del 2024 tras ser hospitalizado de emergencia por un presunto paro cardíaco. La noticia fue difundida en redes sociales. Ha generado gran preocupación entre sus fanáticos, quienes se encuentran a la espera de información oficial sobre su estado de salud. De acuerdo con las versiones que comenzaron a circular, el cantante de 42 años de edad habría sufrido un infarto mientras realizaba ejercicio en su casa. Tras el incidente, fue trasladado de inmediato a un centro médico, donde comenzó a recibir atención médica especializada. Cabe señalar que, hasta el momento, ni Romeo Santos ni sus representantes han emitido algún comunicado oficial confirmando o desmintiendo la noticia. Tampoco se ha revelado la información sobre la gravedad del estado de salud del artista, lo que aumenta la incertidumbre entre sus seguidores. Romeo Santos, nacido el 21 de julio del año 1981 en el Bronx, Nueva York, ha sido una figura determinante en la proyección de la bachata a nivel internacional, tanto como solista como vocalista del grupo Aventura, ha dejado una huella imborrable en la industria musical. Además de la bachata, Santos ha incursionado con éxitos en otros géneros musicales como el pop latino, el reggaetón, el tropical y el R&B. Su versatilidad y talento lo han llevado a colaborar con artistas de renombre mundial, tales como Usher, Juan Luis Guerra, Drake y Marc Anthony. A lo largo de su carrera ha acumulado numerosos premios y reconocimiento por su contribución a la música. Su estilo inconfundible y su carisma en el escenario lo han convertido en uno de los artistas más queridos y respetados del género. Si has llegado al final de este video, te invito a que te suscribas y lo compartas.